Hola, me llamo Caesar y hoy tenemos la ganadora de los Juegos de Hambre. Bienvenidos a Katniss. Pues obviamente tenía experiencia con el arco y la flecha antes de los juegos. Pienso que estamos de acuerdo que eres la jugadora más diestra en la historia de la contesta. Dinos, ¿cómo tenía éxito en la competición? Durante entrenamiento, enseñé cómo coleccionar y encontrar comida. Mira, si yo no hubiera encontrado el arco y la flecha, no habríamos tenido comida. Yo diría que podamos sobrevivir sin tus capacidades de cazar. Y también puedo encontrar un campamento en la naturaleza. Pita, estaba esperando que me habrías permitido trasnochar para protegernos esta noche. Vale. Quería que me despiertas cuando necesitas dormir. Qué estresante. Si yo competiera en la competencia, no viviría hoy. Claro, ¿no? Es verdad. Voy a estar más serio ahora. ¿Cómo te sentabas cuando los otros jugadores murieron? Era una lástima que no pudiéramos ganar juntos. Necesitaba matar como si fuera un animal. Pita, necesitas medicina para ayudar la pierna. Yo voy a ir al Cuerno de la Abundancia para conseguirla. No, Katniss. Correrás peligro afuera de la cava. Estás lo más importante en mi vida ahora. Está bien, voy a quedar contigo. Hasta pronto. ¿Dónde estás, Katniss? Es triste que Brad fuera mi primera casa, pero no fue mi última. Pienso que todos quieran saber por qué decidiste a salvarme, Pita. Pues, Pita y yo vamos a casarnos. ¡Ah, me encanta! ¡Me encanta!